Secretario, un tratado que dicen es un tratado más, sin embargo, parecería ser que esto es la llave fundamentalmente para entrar a la parte de Asia, en donde pues, México ha sido un participante menor y hoy esto es lo que nos daría una mayor ventaja. ¿Qué se consiguió? Sin duda, Ezra, yo te diría que fundamentalmente eh, en la estrategia de comercio internacional de nuestro país hemos sido muy efectivos para integrarnos a América del Norte. Hace 20 años, eh, México, al cierre del siglo XXI, pues fue parte de un tratado paradigmático que hizo historia e incluso fueron bases para poder definir la creación de la Organización Mundial del Comercio. Al sur iniciamos la integración en Alianza Pacífico, un conjunto de países modernos. Con Europa habíamos establecido el primer acuerdo en las Américas y estamos por iniciar su modernización. Y como tú lo dices, la, el pilar asiático estaba débil. Teníamos un acuerdo con Japón de hace 10 años que no, era, no tenía la profundidad ni la ambición necesaria. Y con esto México consolida los cuatro puntos cardinales fundamentales para seguir constituyendo una plataforma de integración de valor a nivel internacional. Lefonso Guajaro, secretario de Economía, uno de los temas que se siguen manejando al hablar de este acuerdo transpacífico es hasta dónde se conocen o no se conocen las cláusulas que estarían por ser discutidas en los diferentes eh, espacios legislativos. En el mundo hay muchos tratados internacionales y la metodología del proceso de negociación que se sigue es la misma. Mientras tú estás negociando, tú lo que haces es consultar a los sectores relevantes y en el caso de México... Tuvimos más de 1.100 reuniones con los sectores productivos, a tal grado que nunca se ponía una posición en la mesa sin estar avalada por el sector involucrado en esa área. Y de esa manera eh, también informábamos, conforme avanzaban las negociaciones, con reportes al Senado de la República de los avances. Invitábamos a legisladores a acompañarnos a las negociaciones, de tal manera que estuvimos compartiendo las estrategias permanentemente sectorialmente. Secretario, la gente cree que el tratado va a empezar mañana. Pasados estos días de traducción y que se libere la información, ¿cuándo realmente empezaría a operar? Nosotros terminamos la limpieza legal, terminamos las traducciones y se sube la información a la plataforma. Los presidentes no lo ratificarán sino hasta el primer trimestre del 16. Uh -huh. Una vez que ellos lo ratifiquen, a partir de que, de que nosotros eh, lo tengamos arriba, tendremos mínimo 24 meses para hacer un corte y decir, a ver, ¿cuántos países terminaron ya sus procesos de aprobación interna y de modificaciones de decretos y de leyes para cumplir con las condiciones del tratado? Y si hay seis países que representan el 85% del PIB de la región, en ese momento entrará en, en acción el TPP. ¿Qué quiere decir? Que mínimo nos vamos a ir a inicios del 2018. Los famosos BRICS están en uno de sus peores momentos. Y son países que ninguno está metido en este afán de buscar nuevos mercados y ser más productivos de manera conjunta. Brasil, Rusia, India, China, están aislados y se les está gastando en sus propios mercados internos. Eh, tarde que temprano van a decir, yo también quiero participar. ¿Cuál va a ser nuestra posición ahí? Yo creo que, que ha sido claro la posición del grupo, donde decir, este es un acuerdo abierto a cualquier país que quiera incorporarse. La ventaja es que los pioneros definimos las reglas del juego. Entonces, si un país está dispuesto a lograr el alto estándar establecido en eh, cuidado ambiental, en protección a derechos laborales, en eh, protec protección a propiedad industrial y propiedad intelectual, uh -huh. pues entonces, bienvenido.